Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. Si bien aún no hay novedades sobre la fecha de reanudación del fútbol mexicano, comienzan a observarse los primeros movimientos en un mercado de pases que recién da sus primeros pasos. Pumas y Atlas, por ejemplo, apuntarían hacia la misma dirección. Los dos clubes estarían interesados en un jugador perteneciente a Santos Laguna y en las próximas horas podrían manifestar su interés de manera oficial. Según informó Don Gambetero, la UNAM y el Rojinegro tendrían en carpeta a Diego Valdés para la próxima temporada. La directiva del club lagunero buscaría un sucesor para reemplazar a su hombre. ¿Cómo es la situación del chileno? El volante tiene contrato con el club lagunero hasta el 31 de diciembre y su cláusula de salida ronda 4 millones y medio de dólares. A sus 26 años, el hombre que supo destacarse con Monarcas Morelia convirtió un total de 14 goles en 57 partidos desde que llegó a los guerreros en 2019. Este año disputó los 10 juegos posibles que dejó el cancelado clausura 2020. ¿Y tú qué opinas? ¿En dónde encajaría mejor Diego Valdés? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.